¡Tocallis! Bueno, venimos hasta el malecón de Mazatlán porque estamos viendo que los pulmoneros le están echando ganas, Tocalla. Están al último grito de la moda y lo de hoy es ser LED. Así es, le están poniendo luces LED a las pulmoneras, pero ¿para qué les contamos mejor? Vamos a ver esto. Y como era de suponerse, pues la tocaya ya anda ligando un pulmonero. Ya cree que traen dinero los pulmoneros. Anda ligando ya, tocaya, con los pulmoneros. Ay, cállese, estoy cogiendo raíz en una... Ah, que está bien pachichi las leds de este, pero de verdad. Y ni modo. ¡Éale! Plebes, esta es la pulmonía más perra que hay en Mazatlán, oiga. A huevo de los venados de Mazatlán, la pulmonía aquí la pueden encontrar en Mazatlán para que se suban y vivan la experiencia de viajar en pulmonía. Miren, vean nada más los detalles. Ahí dice Mazatlán, el logo de los venados. Por acá también. No, está perrísima esta pulmonía. Búsquenla cuando vengan, plebes, para que se pasen bien a gusto. ¡Éale! Okay, pues a mí sí me encantó cómo se ven las pulmonías. Se le mete mucha creatividad y hay unos que nos hacen una riuma de luces. Por eso ni mejor ni para qué se los ponérselo. Y luego está narrando la temática de los superhéroes. De algunos personajes. Y eso está chido porque a la gente le llama la atención. Y pues van en una pulmonía bien, bien ad hoc. ¿Verdad? Lo que es Mazatlán. Se van divirtiendo por todo el malecón. Y miren, las fotos y videos salen espectaculares. Porque recuerden que la pulmonía es el transporte oficial de Mazatlán, Sinaloa. Y está registrado para quedarse aquí en el puerto. No puede existir una pulmonía fuera del puerto. Así que ya lo saben. Déjenos sus comentarios. ¿Qué les parecieron estas pulmonías? Y si ya se subieron algunas, sí, pues también dejen su experiencia. Ah, yo me he subido a muchas. No, de pulmonía. También. Ah, bueno. Bueno, ya nos vamos, nosotras somos las Tocallas. Bye. Dile a Rubí. Dile a Prudente.